por la gloria, hacia la victoria, para mantener la paz. El mundo hay que salvar. El mundo estaba en un caos, pero lo ve. Pensé, ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir. Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nada nos podrá parar. Con tu decisión, con tu amor, tu poder, levantemos ya las manos y no nos rindamos, quieren ya la salvación. Yo usaré el poder para ser un campeón. Se ha destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Silencio. Se debe conservar el equilibrio de poder. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Como si fuera infinito. ¿Qué le parece? Me transformé en el Super Saiyajin que usted quería ver. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quiere que pelee de esta forma? Es el mismo Gohan. Yeah.
justicia. El equilibrio es lo más importante. ¡No! El equilibrio es lo más importante. Pero antes de eso, yo me encargaré de matarte. No vales nada. Como tú quieras. Pelearé con él tanto como pueda. Mi aguijón trae una muerte atroz. A luchar. Miembro a miembro, los
los haré pedazos. Al alcance de mis garras, yo te enseñaré lo que es un monstruo. ¡No! ¡Cállate! Somos igual, invocador. Esto es lo mínimo que puedo hacer. No, imposible. Gohan ha incrementado sus poderes, pero por más que lo intente, no podrá ganarle. Veo la sabiduría en eso. Extraño a los míos. ¡No! Es muy fuerte. Es un ki muy poderoso. No sé de quién se trate. Podría ser un nuevo enemigo. Esperamos nuestro momento. La batalla se acerca. La cicatriz de cristal está llorando. ¿Qué? Hay algo diferente. No puede ser. Su cara ha cambiado. Siente mi aguijón. Scar, Scar, Scar. Soy un ser ancestral. ¡Para mí no eres más que un insecto! ¡Ah!
ya lo veremos. Buen trabajo, Gohan. Lo lograste. Si peleas siempre de esa forma, será difícil que algún enemigo de otro universo te supere. La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. No hay vuelta atrás. Se aproxima la sombra. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Impresionante, Vegeta. No puedo creer lo fuerte que te has vuelto. Algo me dice que ya hasta superaste todas mis habilidades. ¡No! ¡Vegeta! ¿Qué clase de ki es ese?
¡No te confíes, Kakaroto! Lo más seguro es que haya obtenido la forma original de un Saiyajin. ¡Vegeta! Final. Thank you.
Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. Eso es todo. Naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. Puede que sea alguien arrogante, pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Ese gusano insolente aún sigue con vida. No puede ser. Tienes poderes limitados. Te ves más confiado que la última vez. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, Vegeta. Soy mucho más fuerte que tú. Dudo mucho que pierda. Después de todo, siempre arreglamos las cosas con los puños. Se te olvida que siempre estoy listo. Ni se te ocurra meterte en esto, o te juro que no respondo. Si fuera, no te serviría de nada. ¿No sabías que al tratarse de una venganza, las reglas terminan por olvidarse? Acostumbro a entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte. Pero contigo es una sensación muy diferente. Además de que ya se tomaron la molestia de revivirte, te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Vaya, Vegeta, ahora me doy cuenta que tú también te has vuelto más fuerte. ¡Insectos! ¡Dejan de estar jugando! ¡No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! ¡Ahora acabaré con ese sujeto! ¡Esto no! ¡Vegeta! ¡No era necesario que lo mataras! ¡Ah,
¡Qué fastidioso es! La muerte es solo el principio. Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo. Parece que no era solo un rumor después de todo. Serán unos cadáveres estupendos. La puerta llama. Muerte inevitable. ¿Oyes a los demonios? Los muertos no hablan. Ojalá no callen jamás. Solo hay un destino posible. ¡Ah!
¡Rons, te lo dije! Lo siento mucho, Gohan. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo. ¡Sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! ¡Ahora acabará con todo! Vamos a comenzar. Será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¡La Genki-Dama! Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. Vamos a hacer la fusión, Kakaroto. Entonces yo también. ¡Actúa como un guerrero! ¡Papá! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Kakaroto! Dijiste que es incompleto. Por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. Kakaroto. ¿Quién está ahí? ¡Responde si no quieres que te ataque! Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Me refiero a mi hijo. Cielos, hijo, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. No pierdas esa confianza. ¿Entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. Creo que esta será la última vez que nos veamos. Ah!
Señor Goku, pero... Vamos a fusionarnos a como dé lugar. Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya ve. Kakaroto, ¡hagamos la fusión ahora! ¡Fusión! ¡Ya! Esto es increíble. Más de lo que pensaba. Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del ki. Si quieres causarle daño a alguien, esto es lo que tienes que hacer. Thank you.
La muerte es solo el principio. Otra alma para las Islas de la Sombra. Esto se terminó. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasó con eso? Ya lo había olvidado. Pero Goku ya es como de la familia, no hay problema. Gracias, muchachos. En especial, gracias a usted, Goku. No se metan en problemas. ¡Hasta pronto! Creo que esta es la última vez que te veré. Al menos hasta que vengas aquí algún día. Olvidemos las sorpresas. ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad, me emociona mucho esta pelea. Vamos a pelear a muerte, Kakaroto. Y te voy a derrotar, cueste lo que cueste, insecto. Se te olvida que siempre estoy listo.